ataca por fuera Guaycora y por la parte central la lleva Sialady. Cuando entran ya en la recta final, está pasando Guaycora por la parte central de la cancha a dominar la carrera. Ataca ahora Sialady por la parte exterior. Guaycora número 8 está dominando la primera del programa. Guaycora adelante, le pone punto final la yegua Guaycora. En el segundo está Mellita, tercera Sialady, cuarta Lady Ken, quinta Manifestion, llega mi niña hermosa, penúltima, última Dolores del Río. Ingresan a la recta final, Aratak se vino a la punta, el caballo Aratak. Cuando están en la recta final, la de Track TV, la emoción de ganar comienza a escaparse, el caballo Aratak, el hermano completo de la yegua Bambera, y le pone punto final Aratak, galopando Aratak. En el segundo viene el de Ani. Llega Virroca por dentro ligera y también trata de meterse en los metros finales. Miss Paula, cuatro en una sola línea por la parte exterior de la pista. Imagen Blue está dominando. Imagen Blue, la número uno, se viene a la punta. Cae Lady Goyita por la parte exterior de la cancha. Lady Goyita contra Imagen Blue. Se defiende Imagen Blue y por dentro ligera. Imagen Blue adelante. Lady Goyita en el segundo en la meta. Ganó Imagen Blue. Por fuera en dura lucha de Red Baron en el tercero. Mejora Mr. Bisur para el cuarto por dentro cuando entran ya. En la recta final, New Gesto está dominando con Aranguren. New Gesto adelante, Torco en el segundo. Viene para el tercero Mr. Bisur, pero muy tarde. Y también Montero en los finales. Adelante New Gesto, el número uno. Le pone punto final el caballo New Gesto. Galopando New Gesto, el número uno. En el segundo Torco en el yegua, la número 13 suena y por dentro viene avanzando Valle en los metros finales. Se vino Ogna, la número 10 a dominar la primera válida para el 5 y 6. Valle ataca para el segundo por dentro con Yonansi, también Yulamac, pero está dominando Ogna, la número 10, la primera válida para el 5 y 6. Valle cae por dentro en los finales, pero muy tarde se les viene Ogna. Valle a la carga por dentro, pero no alcanza, ganó Ogna número 10. La segunda válida, ingresan en la recta decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar. Unca domina la prueba, insiste Back to Glory hacia el segundo. Mientras tanto, para el tercero, Viva el Sol domina Uncas, insiste el caballo Back to Glory. Uncas con medio cuerpo, Back to Glory en el segundo, domina Uncas y a este lo alcanzarán después de la raya. Ganó Uncas, número 8. Segundo Back to Glory. Recta decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar. Ruth Valle domina la prueba en el segundo, Lady Guavivo en el tercero, Royal Blue al frente, Ruth Valle en los 100 finales, en el segundo Lady Guavivo y en los 100 metros decisivos, Ruth Valle sencillamente, está Zula hacia la raya, Zula ganó Ruth Valle número 6. Segunda Lady Guavivo, tercera Royal Blue, cuarta Rosetta, quinta Perfect Parks, sexta Verovero, séptima Track TV, la emoción de ganar. Go Lady Go domina la prueba, insiste ahora extasiada hacia el segundo y se lanza predilecta en los finales. Predilecta es la que más corre en busca de la puntera. Go Lady Go domina. Go Lady Go insiste. Predilecta Flying Dubai para el tercero. Predilecta emparejó, pasó, ganó Predilecta número 2. Segunda Go Lady Go. Decisiva la recta de Track TV, la emoción de ganar. Hacia el segundo lugar viene corriendo Pran Failejo. Se lanza en los finales el caballo Gran Loki. Gran Loki en busca de Red Penguin. Domina Red Penguin. Gran Loki a dos cuerpos, pero domina Red Penguin y lo alcanzarán después de la raya. Ganó el 4 Red Penguin número 4. Segundo Gran Loki. Tercero Money to Please. Cuarto. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.